Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una transmisión más de Estilos.com por Grupo Es Noticia. Y bueno, aquí me encuentro con mis compañeros el día de hoy. Y bueno, hoy el día de hoy cambiamos de escenario, ¿no? Exacto, nos robamos un escenario. Así que si siguen las transmisiones de Grupo Es Noticia, verán que nos robamos el set, una parte del set de La Mesa Roja. Exacto, es que miren, yo me quería sentir acá como de esas noticias que dan el clima. Y bueno, pues aquí andamos. Y si es que empieza a llover hoy, es porque Leslie se planchó el cabello. Así es, me peiné el día de hoy. Exacto, algo que no vemos tan seguido, sinceramente. Oigan, pero aparte también aprovechamos y nos robamos el de La Mesa Roja, porque traemos una noticia muy especial el día de hoy. Así es, Gael, hombre, estoy súper nerviosa porque, bueno, ya va a ser casi, va, este evento va a tener unos conductores fantásticos, ¿no? Estamos a 4 días ya solamente, tres días, amigos, de que sea el evento de Premios Juventud este viernes. Así que no se lo pueden perder, va a ser en La Brocheta, Parrillas and Drinks. Va a ser a partir de las 5:30 de la tarde, ¿tengo entendido? Cinco, pero bueno, luego que tenemos el contratiempo de... Exacto, pero ya saben, como es este horario mexicano, 5:30. Exactamente. Y bueno, pues por allá pueden ir a vernos. Y también creo que se va a transmitir, ¿no? Exacto, vamos a tener una transmisión muy especial porque, claro, ese día no solamente va a ser ese evento, también se celebraríamos otra cosa muy especial para toda la familia Estilos que, wow. Bueno, por ahí van a venir unas sorpresitas porque, vamos a festejar en grande. Me parece muy padre eso del festejo. Pero a ver, Yari, ¿por qué no nos platicas qué es lo que vamos a estar festejando también ese día de Premios Juventud? Ese día vamos a estar festejando los 15 años de Estilos, que va a estar súper genial, la verdad. Ya estamos a ¿cuántos? ¿Tres días? Tres días, la verdad. O sea, a escasos días, sinceramente, todos estamos muy emocionados. Y nerviosos, ¿no? Todo aclarar, estamos muy nerviosos porque, bueno, exacto, como les decía... Pues, aparte, es la primera edición de Premios Juventud ya presencial después de estos años de pandemia, amigos. O sea, va a ser algo hiper mega especial, sinceramente. Sí, no, el estar ahí con todos los talentos, exacto, todos los nominados, que por cierto, ya se subieron los nominados, ya están las categorías ahí, por si gustan. Exacto, pero vamos a también aclarar unos pequeños puntos, porque hay gente que piensa que es por likes, pero no, amigos, están los nominados, se va a escoger en base a su trabajo. A pesar de que porque sinceramente hay varios amigos de nosotros que están nominados en varias categorías, no va a haber favoritismo, no va a ser como el famoso dedazo que luego le dicen. No, aquí vamos a analizar el trabajo de cada persona. No porque sea nuestro amigo vamos a decirle, ay, pues que gane. No, amigos, eso no va a pasar aquí. Exacto. Aquí vamos a ver el talento que pues tiene cada uno, todo el trabajo, el empeño que le han puesto. Exacto. Pues, todo esto, porque bueno, son varias categorías que bueno, en un momento vamos a hablar de ellas, pues. Aquí es trabajo honesto todo esto, exacto, para conocer al ganador. Pero neta, si quieren conocer a los ganadores de cada categoría que... O sea, si no están enterados, son 23 categorías, 23 premios que se van a dar el día viernes. Así es, ¿no? Es algo. Aparte, les recuerdo, vamos a también estar festejando los 15 años de Estilos. Ala, incluso la página es hasta mayor que Yari. Oye, sí, 15 años. Qué bonito, ¿no? 15 años. Yo digo, qué bonito, 15 años. Hay que hacer una fiesta de 15 años. Hay que hacer una fiesta de quinceañera. No sería mala idea, vestimos. Con los chambelanes, con la música. El vestido rosa. Vestimos al creador de la página le conseguimos un vestido de 15 años, lo pasamos. La corona, la varita. Exacto. Aunque no le parezca tanto, pero pues, sinceramente, fue el director. Gael va a ser el chambelán principal del evento. La verdad es que no se nos había ocurrido eso. Lo vamos a platicar ahorita en unos momentos. Veremos, amigos. Pero eso sí, de que vamos a decir al creador de esta página, porque sin él no estaríamos aquí el día de hoy, sinceramente. Así es, ¿no? Y bueno,
Pues yo sigo diciendo que hay que hacer 15 años, la verdad no es porque quiero una fiesta, pero sí. Vamos a llevarlo a que le den su zarpazo de tigre, que le pongan sus extensiones para que esté listo para sus 15 años el día viernes, amigos, porque también eso es lo que les digo, vamos a celebrarlo ahí en La Brocheta, va a haber varios conductores que han pasado aquí por estilos también, no solamente nosotros. No solamente nosotros. Y bueno, pero también vamos a estar nosotros. Exacto. Van a ver nosotros, cómo nos equivocamos. O ver cómo Leslie tiembla como Chihuahua. Lo primero que pase. Me gusta temblar como Chihuahua. La verdad. Es que sí, o sea, sinceramente es algo de mucho nervio estar en un escenario ahí conduciendo. Bueno, a Yari no le ha tocado. Tengo no, gracias a Dios no me ha tocado, pero no quiero vivir esa etapa. No te preocupes. Claro que va a tocar vivirla. Después de esto, pues vienen próximas coronaciones, más eventos. Exacto, que te va a tocar. Vas a tener, ¿no?, la oportunidad de conducir alguno. A lo mejor te toca con Karenia, a lo mejor te toca con David, a lo mejor te toca con Leslie, a lo mejor conmigo. Con alguien te va a tocar y te va a tocar temblar como Chihuahua, como nos ha tocado a mí y a Leslie. Creo que van a recordar la primera vez, pero creo que esta sería la tercera vez. ¿Te sientes preparado, Vale, por ese momento? Siendo realista, me siento más nervioso que de costumbre ya, porque sinceramente es una ocasión muy especial. Sí, la verdad. Así que esto tiene que salir a la perfección. También vamos a tener conductores invitados para cada categoría, amigos, así que no se lo pueden perder. Así es, amigos. Y bueno, vamos a hablarles un poco de las categorías para, pues si no lo han visto o ya se les olvidó, porque... ¿Cómo que no lo han visto, amigos? Vayan. Exacto, y métanse, o sea, a la página a verlo, por favor. Ahí está, hace unos días estaba checando la página de Premios Juventud y está la transmisión de los Premios Juventud de hace un año. Sí. Antes de que yo llegara aquí a la familia Estilos. Y creo que estuviste en ellos, ¿no? Ay, tengo entendido que sí. Bueno, pues estuvo en la alfombra. Vine a la alfombra. Vino a la alfombra. Bueno, no, entonces corrección, ya estaba en la familia de Estilos, apenas iba a entrar. Así es, entonces, bueno... Eso fue totalmente, pues, virtual, pero bueno, ahorita van a ser presenciales, van a ser los primeros premios Juventud que van a ser, pues, presenciales, y bueno, estoy muy emocionada. ¿Cómo te sientes, Yari, al respecto de Premios Juventud? No, pues, la verdad, emocionada, ya conviviré ese día porque la verdad sí es muy especial. Entonces, aparte le sumamos que los 15 años... Sí. Es fiesta para nosotros, amigos, así que no se lo pueden perder. Les recuerdo que va a ser el día viernes a partir de las 5 de la tarde en La Brocheta Parrillas and Drinks. Si no conocen La Brocheta, está ubicada en la avenida 20 con 20. Pero yo digo que vamos a empezar ya con un poco a contarles, sí, ¿no?, de estas categorías. Bueno, pues, vamos. La primera categoría que tendremos ese día va a ser cantante masculino. Ya obviamente me supongo que con el simple hecho de darles el nombre ya tienen la idea de qué es. Cantantes, pues un cantante, ¿no? Que canta, amigos, creo que... Técnicamente creo... es eso, ¿verdad? Exacto, para no darles vueltas al asunto, ya está súper fácil de explicar. Pero Leslie, ¿cuáles son algunos de los que estarán... de las personas que están nominadas a esta categoría? Bueno, por ahí podemos ver que está Jairo Argüelles, Roberto Hernández Díaz, Luis Ángel y bueno... Son 6, me parece que en cada categoría, pero bueno, esos son uno de los que van a estar ahí. No les vamos a dar todos, amigos, tampoco. Les vamos a dar una pequeña... Una pequeña muestra de lo que va a ser. Si ustedes quieren averiguar ya quiénes son los otros 3 nominados, les sugiero que vayan a las páginas. Sí, 4. Ok, aquí vamos a ver que nuestro compañero Gael no sabe matemáticas, pero bueno. Dije... Ay, perdón. ¿No dijiste 3? Sí, escuché 3. No. ¿Yo escuché 3? Yo escuché 3. Bueno, no, creo que la que no sabe matemáticas... Me dijo 3. Yo escuché... Tú señalaste 4 y dijiste 3. Sí, ya sé. Eso sí lo reconozco. Ahí sí la regué. Pero Leslie dijo 3. No. Sí, escuché 3. Nosotros 4. Dijimos... Dijo 3. Bueno, al rato lo vamos a checar en la transmisión. Y donde sean 3. ¡Ah, próximo... no! Olvídalo. Sigamos con la siguiente. Con razón estudia derecho. Ya vimos que las matemáticas no es el fuerte de Leslie. Bueno, y como siguiente, pues, categoría tenemos al cantante femenino, que bueno, también es básicamente lo mismo, nada más que ahora, pues, las mujeres, ¿no? Porque exacto. Hay mucho talento dentro de esta área, no es por ser mujer, ¿verdad? Pero la verdad es que lo hacen increíbles todas. Ay, bueno, de cantantes tenemos a... Ay, permítanme que se me perdió. Bueno, cantante tenemos... Cantando.
cantautora. Ah, a Nadia Espinosa, Giselle Patiño, Jack López. Estas son tres de las seis chicas que están nominadas, así que si quieren más, saber las otras tres. Ahora sí, tres, Leslie, porque luego ando diciendo que no saben matemáticas. Vayan, les digo, a las páginas de Premios Juventud, también en tanto Facebook como Instagram. Así es, bueno, ya desde el domingo me parece que ya se estaban publicando pues las categorías y los nominados a estas, así que bueno, ya debieron de haber visto. Y bueno, continuamos con la siguiente categoría, por acá, Yari. La siguiente categoría es Programa Live, que están nominados, sí, se dice así, ¿no? Exacto. Y bueno, pues prácticamente el Programa Live trata de, pues, ¿Cómo esto? Miren, el ejemplo más claro, esto, así que bueno. Exacto, pero obviamente la familia de Silos no participa esta vez. No nos nominaron, qué feo, pero bueno. Es que no, o sea, tenemos que premiar a otras personas, porque así claro es. Está que si nosotros quedamos nominados, sí ganamos, ¿eh? Obviamente, o sea, pero todo el mundo diría, no, trampa, y bueno, no queremos eso, así que vamos a pasar con el cantautor, que bueno, es básicamente una fusión entre cantante y escritor, exactamente, le escribe su propia música y la canta, entonces, pues la verdad, fantástico, ¿no? El talento como que tienen. Cantautor, tenemos a Rubén Gutiérrez, Jesús Alí, Jorge Hernández, estos son tres. Tres excelentes cantautores. Exacto. Por ya, ahí hemos de conocido. Hecho, de estos tres tuvimos la oportunidad de tener aquí a Jesús Alí, que estuvo acompañándonos. Así es. Una gran persona, sinceramente, y un muy buen cantautor. Sí, la verdad es que reconocemos el talento de estas personas, porque hacer las dos cosas al mismo tiempo es algo complicado. Exacto. ¿No? Él nos platicaba de que sí es un proceso estar escribiendo. De que te llegue la inspiración para la letra, de ver cómo acomodas todas las estrofas, los versos, el coro también, en qué partes, todo eso. Y luego cantarlo tú mismo. O sea, cantar como cantante es fácil, porque bueno, ya es como que ya la tienes hecho y ya nada más lo cantas tú. Exacto. Pero también, qué talento, ¿no? La voz que tienen. Sí, o sea, es algo muy impresionante, sinceramente. Y bueno, también tendremos a Joven del Año Masculino, que bueno, básicamente... Pues, bueno, esta categoría se basa en los logros que han conseguido a lo largo del año, ya sean... Exacto. Tanto pues, deportivos, personal, trabajando, o sea... El esfuerzo que han hecho estos jóvenes a lo largo de este año, sinceramente. A lo largo de este año, al demostrar que merecen este reconocimiento, la verdad es que me parece genial. Sí, y luego tenemos a Joven del Año Femenina, obviamente las chicas también entran en esta categoría, igual es la misma dinámica que con los hombres, vamos a analizar todos los logros que tengan, pero bueno, ¿qué tal si les damos algunos nominados de tanto Joven del Año Masculino como Femenino? Tenemos a Ángel Gómez, Yarit Valdés, Jorge Samperio. Como joven del año femenino tenemos a Karene Miranda, Rubí Valencia, Elisa García. Y estas son tres de las seis chicas que están nominadas. Así es. Y bueno, por ahí, como les decimos, si quieren saber quién más está nominado, bueno, pues ya vayan y entren a las páginas silos.com y Premios Juventud. Ahí se encuentra toda la información. Y obviamente no se pierdan los Premios Juventud. Quieren ir a verlos presencialmente y no estar a través del live, pues vayan a La Brocheta para Yes and Drinks, amigos. Lo mejor, amigos, ya saben. Y bueno, la siguiente categoría, y ya dicen a sus favores. A ver, ¿cuál vamos? Porque me perdí. Ah, el fotógrafo... del año, sí se puede decir, ¿no? Ajá, exacto. Así es. Fotógrafo. Y, fotógrafo, bueno, los fotógrafos, ¿qué les podemos hablar de los fotógrafos? Bueno, en sí, de su desempeño en fotografía, cómo realizan su trabajo, porque hay que reconocer, es un trabajo muy complicado. Un trabajo tan complicado, déjame decirles, el encontrar... El ángulo de la persona. Los ángulos, los puntos, para que una foto se vea increíble, y hay... tipos de fotógrafos. Pues. Exacto, y luego hay ciertas personas que son un poquito complicadas, por no decir otra cosa, para las fotografías. No quiero
decir personas, pero nada más diré una cosa, está vestida de morado. Bueno, pero sí, no, la verdad es que su talento es impresionante, todo es la maravilla. Exacto, que hace. Exacto, ¿cómo desarrollan su trabajo? Porque es algo... Sí, yo no podría, la verdad es que me parece excelente. Y bueno, por aquí les tenemos uno de los tres nominados. Y tenemos a Alejandro Martínez. Se queda pensando. Es que estos nombres están en inglés. Ay. Sí, sinceramente, el inglés no se lo venimos manejando. Bueno, amigos, voy a verlos. DL Corps es otro. Y bueno, también tenemos la categoría de deportista del año. Wow, la verdad es que es una categoría la cual admiro. Admiro, amigos, que... Se me hace una categoría muy admirable, sinceramente, pero siento yo, como a nosotros también nos toca ser parte de las personas que vamos a estar seleccionando, algo difícil porque hay que analizar que no todos realizan el mismo deporte. Sí, oigan, cada quien tiene su deporte y cada quien se va a desempeñar excelente en su área, ahora sí. Exacto, pónganse en nuestro lugar, sinceramente es algo muy difícil de comparar. Por ejemplo, aquí tenemos a Óscar Alvarado, que es futbolista. A Elisa García, que es gimnasta. Avatar luchador de lucha libre, obviamente. Entonces, bueno, va a ser algo difícil el seleccionar así que al ganador, pero bueno, todos son impresionantes, ya hacer un deporte es como... Exacto. Que, yo el simple ser hecho, ellos, oiga, el yo simple hecho de estar ellos en el deporte. Debería ser dormir un deporte. No, entonces gana Les. Totalmente de acuerdo, pero la verdad. También tenemos grupo de baile. Quiero escuchar los tres grupos de baile. Bueno, te vamos a dar... Puedes decirlo. Te vamos a dar la oportunidad de que digas los grupos de baile. Disculpen, amigos, si ven que tardamos un poquito en decirlos, sí, pero es que... está complicado. Están ahí... Tenemos revueltas. Sí, sí. Ay, ¿cómo se pronuncia eso? Bueno. Tenemos el uno que es Lovers Dance Studio. Ese es uno. Aquí el segundo es TVH, que pues la verdad, ¿qué puedo decir? Bueno, ¿qué podemos decir? Angelis Ballet, ¿no se pronuncia? ¿O Angies? Angies Ballet. Angies Ballet. Exacto, todos diferentes tipos de baile, sinceramente. Tipos de baile, exactamente, pero wow, impresionantes y también, pues, ¿qué les podemos decir? Grupo de baile, son unos jóvenes que demuestran su talento. Exacto. Bailando, no hay mucho que decir de ello, pero impresionante porque aquí no se nos da el baile totalmente. Bueno, ahí ya vi. Pero a ver, yo aquí como sé de que formas parte de uno de los grupos, ajá, ¿cómo te sientes al ver a tu grupo de baile nominado? Uy, no, la verdad, o sea, es admirable ver que están, pues, en todo esto. La verdad, apoyo a todos, en general, pero pues, esperemos, pues, que nos dé, ¿verdad? Y por eso ella no va a participar en esa categoría para escoger al ganador. Pero bueno, amigos, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con esto, que es estilos.com. Pop this side, pop this side.
Bueno, amigos, y estamos de vuelta con más de esto que es estilos.com. Y vamos a seguir con esto de las categorías, porque sinceramente todavía nos faltan muchas. Si ven que ya no mencionamos a los nominados, bueno, váyanse a la página de Premios Juventud, ya sea tanto en Instagram como en Facebook. Pero antes, porque quiero agradecer a nuestros amigos de Veracruz Multimedios, Canal 12 de Álamo y la Huasteca Veracruzana, Gente de Veracruzana, Zaperote y Zona Centro del Estado, Foro México en Jalapa, Imagen del Norte en Tuxpan, y a Radios a Medios Cerca de Ti, que nos escuchan desde el puerto de Veracruz. Bueno, así es. Y continuamos con las categorías que hay para pues este grandioso evento. Y continuamos con Joven Verde. A ver, aquí teníamos unos pequeños percances porque Yari se encontraba leyendo las estas y nos dice, ¿qué es? ¿Qué bueno, es Joven Verde? Si ustedes verde? Están como Yari de que no entienden qué es Joven Verde. Joven Verde, pues, si lo quieren ver así, los jóvenes que reciclan, que son ecologistas, que son amigables con el medio ambiente, porque... Wow. Sinceramente, es algo muy importante hoy en día. Sí, sí. Así porque es. La neta, el mundo... Y está... se mira su trabajo, la verdad es impresionante todo lo que están haciendo por este planeta. Están poniendo su pequeño granito de arena. Exacto. Y no piensen lo que yo pensé, amiga. No lo podemos decir. Joven Verde no es un joven pintado de verde. Exacto. Pensó que iba a conocer a She-Hulk. Miren, ya no se sabe con estas generaciones de ahora. Claro, iba a venir los nominados pintados de verde. Les juro que... Pensó que iba a conocer a She-Hulk, amigos. Ya no sé, la verdad es que ya me quedé atrás con esas modas que traen como les la de ahorita. Es que no entran a la brocheta, no van a caber por la entrada. Y bueno, ya sabemos que eso... Esa era la idea, conocer a Hulk, pero no entran por la entrada. Ni modo, es que dice que no va a tener tiempo de llegar ese día, ya le enviamos la invitación, pero... Y se le hace complicado. ¿Para empezar? Anda lejos salvando al mundo por ahí. Para empezar salvando el mundo. Para empezar, no habla español. Sí, amigo. ¿Y la entonces, invitación iba en español? Pues no. Sí le llegó y sí nos contestó, pero nos dejó pues en visto. No va a poder llegar. Nos puso que no hablaba tacataca. Sí. Dios mío. Si entendieron esa referencia a la película, se ganaron, no sé, una cita con Leslie. Es que no sale ni en rifa luego. Con Gael, que no sale en rifa. Bueno, no continuemos con altruismo. Altruismo, jóvenes que se dedican a ayudar. Exacto, ayudar sin un beneficio alguno. La Exacto. verdad es que es admirable su labor que hacen. Por ejemplo, hacen también y... los jóvenes que han apoyado año con año aquí a la página con esta acción altruista que todos, que siempre realizamos en diciembre, que es el juguetoncito. Así es, amigos. Y bueno, deberíamos de seguir su ejemplo. Exacto, sinceramente porque es algo muy admirable a esas personas que se desviven por otras personas que están pasando momentos difíciles. Así es, amigos. Y bueno, también tenemos a arte y no sé, ¿qué les puedo decir? Vi ahí a los artistas que están nominados. Exacto. Con su talento y wow, yo quedé impresionada, amigos. Todos tienen un talento diferente, sinceramente. Así es. También siento que va a ser una de las categorías que nos cueste trabajo, como que calificar o decidir, porque, wow, todos un diferente tipo de arte realizan. Así es. Otra también que tenemos es grupo de jóvenes emprendedores. Yeah. Aquí no hay mucho que decir, aquí... Son jóvenes que deciden emprender su negocio, y wow, también es algo increíble porque... Muy pocos se atreven a hacer esto, la verdad, siempre estás al pensar las trabas que te pones tú mismo de que si no vendo y si no sale. Exacto. Pero ellos es impresionante como ellos... adelante, ven la forma de salir adelante. Que por pandemia se dio bastante esto de jóvenes emprendedores. Exacto. La verdad, todos, pues, nos fue muy mal con esta de la pandemia, de que todo se parara, entonces... Aparte pues, buscaban la exacto, forma de... buscaron la forma de sobrevivir. De salir bueno, adelante. De salir adelante. Y aquí están. Bueno, también tenemos a joven emprendedor femenina. O sea, viene siendo lo mismo, pero versión mujer. Rara. Exacto, ya de forma también individual, porque pues la anterior era de agrupaciones, ahora de manera individual las nominadas también ya la mayoría las conocemos. Vamos. Sí, es que la verdad son mujeres. Son chicas admirables. Que admirables sinceramente que se la siempre están pendientes de su emprendimiento, de su negocio, de lo que ellas realizan, porque todas realizan una distintas cosas. Venden distintas cosas, unas lo crean, otras pues compran para Exacto. vender y así. Otras pues realizan lo que viene siendo
lo que van a vender, como decía, también comida. Exacto. Les queda riquísima. Sinceramente. Solo voy a decir eso, les queda riquísima. Si quieren saber quiénes están nominados, váyanse a la página de estilos.com y Premios Juventud. Y bueno, también tenemos a Joven Emprendedor, pero masculino, porque también aquí se reconoce a los hombres, porque también hay hombres que decidieron emprender su negocio y bueno. Aquí no solamente está. Las chicas. No solo las mujeres, exacto. Antes eran solamente nenis, ahora también. Bueno, claro. ¿Nombres cómo sería? Nenos, dice producción aquí. La verdad sí lo pensé, que, pero no lo quise decir. No, tienen otro nombre, pero no me acuerdo cómo se les dice. Pero bueno, ellos también decidieron emprender, dejarse de que por ser hombres no podían, ¿saben? Exacto, entonces, aparte pues, uno ocupa dinero a veces. Así es. La economía está difícil, uno ya no sobrevive con el dinero de la escuela. Y bueno, también tenemos al grupo de rock joven. Oigan, impresionante. Una categoría muy padre, sinceramente. Estos chicos que les gusta la música 80s, 90s, 2000, relacionadas al rock. Y también hay grupos sinceramente muy buenos que nos ha tocado conocer, que hemos tenido la oportunidad de convivir con ellos. Que wow, créanme que van a estar espectacular ese día. Van a conocer a todos los grupos ese día también. O si quieren tener obviamente la primicia de quiénes van a estar, pues váyanse a la página de estilos.com o Premios Juventud, como se los venimos diciendo desde todo el en vivo. Bueno. Y bueno, ya por último, vamos a mencionarles a Dueto o grupo musical. Vamos a tener muchos grupos, sinceramente. Tenemos también la categoría de político joven masculino y femenino. Y bueno, vamos a tener unos premios especiales. Especiales que pero, bueno, no les podemos decir, pero exacto, son especiales, así eso que es sorpresa. Y les recordamos que va a ser esto de Premios Juventud el día viernes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, amigos, en la Brocheta Parrillas and Drinks. Así que exacto, bueno, están todos en la invitados a Avenida ¿sí? 20 con 20, así que no se lo pueden perder. También vamos a tener diversas presentaciones. Eso igual es sorpresa como los premios especiales que vamos a tener ese día. Pero bueno, les recordamos también que próximamente se acercan los 15 años de estilos.com. Así bueno, es, entonces bueno, nosotros nos despedimos, pero sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales de estilos.com. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram, TikTok YouTube. Y así bueno, que vayan a todo. Nuestras redes personales. Leslie. A mí me encuentran en Facebook como Leslie San Martín. A mí me encuentran en Facebook como Gael Piedra y en Instagram como Gael Piedra 12. A mí en Instagram me encuentran como Yari-Barrera 27. Y bueno, nos vemos en un próximo en vivo el día jueves, amigos. Bye.